también te tocó. Sí, pero vos ya te vas repasado, tocó. Ah, sí, haciendo nosotros. Bueno, miren, aquí estamos con Marco también, tocó hacerse. Ya pasaron los tres, tú, a Raúl y tu amigo. Ayer está dando explicación de cómo le tienen que hacer para que no se le... Como ahí te dicen que te hagan. Ah, sí. Como si te lo digo para acá. Porque el sol crea una quemadura, se te va a poner rojo. Mejor que si lo tapes. Mejor que te lo tapes, babos. Así como andabas vos con mangas y vas a andar chingando en el sol, babos. Evitar eso. Mira, pues yo recomiendo una crema que se llama Bepanthen, pero no hay pedo. Se pueden echar un poquito de Nivea. Ahora, si quieren, como siempre andan juntos, compren la crema y se la comparten. Se llama Bepanthen, vale entre 60 a 70 pesos en la farmacia, babos. Tiene que ser para niños. Bepanthen para niños, babos. Se la aplican al tercer día. Hoy no, mañana no, pasado mañana, que sería qué? Lunes. Lunes ya vas a ver como voy a tener tatuaje, ves que sale una costra, no se la vayan a arrancar, porque si se la arranca se van a lastimar, como cuando tenés una herida y te arrancas, te lastimas, no, te va a sacar. A la costra se tiene que caer sola. ¿Cómo se va a caer? Cuando te bañes todos los días, te lo puedes lavar con agua, jabón. Con jabón y todo. Con jabón Protex, te lo lavas así despacito, echas agua, cuando salgas de la ducha, no te seques con la toalla así alta, agarren un poco papel toilet y se a modo de succionar la humedad, ¿verdad? Tranquilo, eso todos los días, lo pueden hacer desde hoy, mañana, todos los días. Para el tatuaje va a sanar bien rápido, los niños andan de 10 a 12 días, que es el tiempo normal para sanar un tatuaje. Después de eso, ya pueden seguir su vida normal, ya chingan en la piscina y todo, sol directo y todo. Pueden tomar cerveza si toman, pueden comer cualquier cosa con grasa. Y la pregunta que me hiciste, vos, va, pueden tener relaciones sexuales, eso no va a alterar la sanación de tu tatuaje. Solo con el debido cuidado, ¿vos? Y que no se lo golpee. Ajá, cabal, que no venga alguien, por ejemplo, que fue al baño, ¿vos? Y ala, que ahora quiero ver. Y te venga y te toque con la mano sucia, ¿vos? Ajá, se lo tienen que cubrir con... algo, ¿no? No, precisamente. Solo si van a ir al sol, sí, pero de ahí pueden andar así como andan ahorita, normal, ¿no? Sí, tranquilo y todo. No va a chilar. Para cualquier cosa, como les puse en la página, pero yo respondo más rápido al WhatsApp. Si quieren, anoten mi número de teléfono por cualquier cosa, ¿no? Si quieren venir otra vez o ya planeado, ¿no? Te diga, quien te diga algo, solo háganme caso a mí porque yo lo tatué, yo sé las consecuencias. Porque por ejemplo yo veo así como no vas a querer a mí porque yo no sé nada. Obviamente ni otro que quizás pueda tatuar algo. Vos, que, no hombre, date, no, no me bueno, pagas, que no me pican el pan, ahora, o sea, obviamente un problema le está diciendo. Si te dice alguien, mira, échate tal crema, no a vos, porque no sabes las consecuencias que puede tener. Hay mara que te dice, échate vaselina, pero si te das cuenta, yo solo usé vaselina para tatuarlo. O sea, solo en ese ratito. Y ahí para allá, la crema que te dije, y si no la compran, ni vea. Pero solo hagan de cuenta que les tiene que quedar brilloso, no blanco de crema, babos. Sino que así, solo un pasón, un pasoncito, babos. Y va a estar de huevo. Eso al tercer día, lunes, no se les olvide. Y de lavárselo con agua y jabón desde hoy. Si tienen dudas, me escriben. Entonces, si se baña al rato, Vale. Él me dijo a mí que tenía una duda, que dice que cómo puede evitarse la verguera a la mamá que le va a robar. Ya no llegues a tu casa. No, si ya quiero sacar un video donde a ver qué opina la mamá de que me dijo esto. Pero él me dijo, vos date, dile un consejo, él que cómo me puedo evitar la verguera de mamá. No, yo le dije algo allá, ¿verdad vos? Está bueno que lo que diga allá o no, de la verguera. O sea, ves. Como dices tú, a que tu papá es muy enojado. Es muy enojado. Entonces, sí. No, incluso tu papá es muy enojado. Llegas a tu papá y te verguen. Y has dicho que ha marcado, muchachos. Que venga aquí, se lo tatúa a los hinchazos y le quedó ese recuerdo. Que diga, mira, haz el tatuaje, y después de aquí se pasan a los hinchazos. Marca de nadie y tatuado. Él me va a notificar cuando le suba así. TikTok, así ahí me va a notificar. Pero aquí ya saben, sale más contento. Ah, sí. Son feas, dice Morelia, no lo molesté, dice. Tiene mujer. ¿Ah?
Tiene mujer, dice. Es lo que le da su nombre. Oye, ¿cómo está mal? ¿Solo así? ¡Fernando! ¡Fernando! ¿Dale? ¡Fernando! ¡Fernando, dice! ¡Fernando! ¡Urías! 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 ¡Algún día, dice! ¡Algún día! ¡No, hombre! ¡Urías, dice! Para mí, está sangrando. Para mí, te va a caer la mano, ¿viste? ¡María! O sea, amigo, te van a quitar, te van a limpiar. ¡Muy bueno! ¿Quién viene? ¿Tú quieres ver cómo te ve? ¿Tú quieres que te grabe cuando te venía? Yo no voy a ir. Pero imagínate, ya estás solo, te dejo bien. Ahí también ven. Pues grande, voy a traer otro. Voy a traer otro. Con ese mismo pasado. Mira, le vamos a mandar el enlace a tu mamá. De video. Tranquilo, Ávila. Social, va. Normal. Una taleguía, o sea, una dulce una hinchación. Un ratito de te quita, va. Tal vez es para siempre, tengo marcado. ¿Somos o no somos? Pues bueno, que déjate pa. ¿Ah? No, pues si aquel me dice, yo sí, yo para qué, porque no soy, para empezar, yo soy mayor de edad, estoy solo, o sea. ¿Sos de, cómo se puede decir esa palabra que te lo iba a decir, pero se me olvida? Ah, no, total, de que ponete que si aquel me dice, si en este caso contigo. Yo porque pensaba vos ponerme yo para que te la casara la otra vez y me iba a poner aquí en mi camote, vos, como pelota. Me gusta, ajá. No, un no. No, hombre, yo le digo a aquel que la vez pasada yo me iba a poner un tatuaje en la capital, pero una cadena y como que una pelota, vos, me espantaba aquí a mi tío. Pero ya no me lo hice, ¿no? Porque por lo mismo que vos dices que uno le mete en la cabeza. Sí, mira, es como de y te dicen un montón, pucha, que no sé cuándo. Es como que cuando yo me paniquearon, va de que, ah, vos que, ay, que no sé qué, puche, le entra miedo. Dale. Pero igual, mira, pues media vez uno ya es mayor de edad y ya piensa lo que uno va a hacer. Sí, ya, no es un niño. Obviamente ya si independiza uno. Ajá, y vos dirás qué hacer, vamos con tu vida, dijo aquel. Estoy de calidad, ¿verdad? Yo me lo puse ahí para que, o sea, ahí no se ve mucho. Cubre bastante. A mí le va a cubrir bastante porque... Sí, a mí lo también. Yo me lo iba a hacer aquí, va, pero... O sea, tal vez duele más, digo yo. Exacto. Es que uno dice, no, o sea, que no, pero uno... Pero yo me lo estaba pensando porque como me voy por el pantalón, pues, me va a raspar y me va a estar supurando. Que te puede sangrar, mala onda. Mira, Marco también está haciendo, pero no sí, ha tenido otro yo o otro. Bien. ¿La suplata tarjeta? No. Solo detective. Ah, ok. Hoy sí. Está mi amigo. Hoy sí, mi. ¿Qué les va a decir qué hacer? Ya les dije. Águilas azules. Iba toda la privada. ¿Viste? Solo águilas. Aquí solo águilas. Nada de pájaros. Defensores. Pajaritas. Aquí solo águilas. Defensores. Nada de maripositas. Aquí nada de ronras ni nada. Nada. Aquí puro macho. Puro águila. Puro águila, compadre. Solo faltó pelón, pobrecito. Pero... Ahí. Va, mira, don Águila. Quiere tener a otro de su. De su. Pito. Mándele a pelóncito. A ver, ¿quién me lo han? Sí, pero que, ahora vamos a buscar a uno que hace sí, cosas, sí, pero lo estamos a poner bien bolo, que hay en el frente. Todo sale así. Andaba bolo el águila. Te va a empezar como que fuera tío, y que se pone. Cuando yo me hice este, mira más, este me empezó a despegar, mira más. Este es grande, grande. Esa mierda, sí, mira. Aquí ya no aguanté, mira. Sí, ¿y qué te iba a decir?
el que aquí ha pedido el todo directo, man. Ya no va. Ya no, así me hacía la mano, mira. Dice, sí, Milo, dale un consejo, ¿cómo se va a quitar la verga? ¿Cómo puede evitar la vergüenza? Pasa, dice. Dime, ya, vos, come. Dime, ya, vos. Pues sí, mira, algunas palabras ahí para que te mandó ese detallazo. Pues gracias por mandarme el dinero. Sí, por, ya me lo hice, ya le expliqué por teléfono también. Falta cuchín. Ya, yo le expliqué ya por el teléfono. Y Cumbes, Cumbes. ¿Yo ya lo tengo? Ya. Yo ya. Ah, pues, ya, ya lo tiene. Anteriormente me lo mandó, yo ya me lo hice ya. Aquí le tengo. Cumbes primero, dice que te va a hacer uno, dice. ¿Quién? Ya, Cumbes. Clásico, ya, pero ya lo tengo ya. Lo va a regañar la bolsita. La planea me va a volar. Pero después de esto, una pizza, dijo el burro, le va a pasar invitando esta pizza. No, pero mira que él lo obligó a hacer el tatuaje, el don que mandó, lo que él no, mandó, pues, el dinero. Sí. Y dijo, mire, esto va para esto, si no lo va a recibir, pues, lo pueden dar a otro. Y todos dijeron que estaba bien. Pues, lo bueno es que cumplieron, ¿verdad? Y acá se va a sentir por qué. Ahí viene, pa. Ahora falta las mujeres. Dale un beso, no, porque se lo merece. ¿Con qué? Un beso se lo merece. ¿Con qué? Te dice el águila. Ah. Yo dije que si era la bota. Ah. Es que la Nora no estaba tan al 100 que se diga, le quería. Nora, o sea, que usted lo quería. Porque mira, ahora es de aquí y de allá. Sí. No me lo cambies. Yo voy de dos lados. Pero es chingadera lo que yo le digo, pero ya ustedes deciden. Pero ahí se lo puedo borrar mañana. Sí, mañana. Mañana, a las 6 de la mañana. Ahí viene la fecha. Este video va a ser historia para todas las tías. Sí, tanto. Es que Nora no quiso. Eso te dio un beso, ¿verdad? Bien. No, mira, güey. ¿No quiere? Uno nada más. Ya no hay besos para tú, ¿verdad? Ya se lo vi. Ya mis besos se secaron para tú. Va, ese refrán, ¿verdad? Así me lo voy a poner aquí. ¿Qué? Ya mis besos se secaron. Es que tú así le muestras a la Nora que está cansada. Sí, pero la Nora ya no quiere, ¿ya? Yo ahorita. Ya, mi amor. Ya. Aquí ya, mira. Mira cómo lo pongo. Mira cómo anda ese camarón. No, yo no hago tanto piedra aquí como duele, porque es puro hueso. Ahí también se. Sí, me lo repasó. Si ese es chiquito, me lo bajaron. Este porque es más grande que el. ¿Cuánto? Ajá, más unidad. Vámonos, ven. Vamos, pues. Ya repasó más. ¿Ah? No sé qué queda. Sí, cualquiera, cabrón. Vamos a hacer hacer los videos en cada casa. Le vamos a decir, mamá, me hice un tatuaje para todos sin interpretar. Ay, no, mamá. Ay, mira, de casualidad se me pegó una calcomanía. Dale, dale, con el cambio de Luca en la que. Sí, igual a la Nora. Ay, esa colocha, Colushka. ¿Dónde es? Murushka. Ay, Murushka, estoy pelo quebrado. Bueno, entonces. Vámonos, ahí estamos todos. Vamos a terminar este video por acá y vamos.